Hola, querida comunidad, ¿cómo están? Les recuerdo que ahí en nuestro canal de YouTube está esa lista de reproducción que habla sobre el aprender, el emprender también, en donde tenemos esas cápsulas para que ustedes también puedan verlas, ayudarnos a difundirlas para que todos los que somos emprendedores y emprendedoras de este país podamos también aprender de el cómo puedo yo seguir a flote a pesar de todas las vicisitudes que hemos tenido por las transformaciones sociales, por el virus, qué sé yo, para que sobrevivan nuestros emprendimientos, ¿no? Así que semana tras semana estamos teniendo esas cápsulas y los invito a que las vayan a ver. Hoy día tenemos de invitado a Andrés Duval, quien es el creador, el fundador de Sincero. Nosotros lo escogimos en detalle a él, nos interesó mucho. Y esta idea loca que tiene que ver con hacer vino, pero sin alcohol. Nosotros cuando nos enteramos en el equipo de Esto se Prendió, dijimos a esta persona hay que entrevistarla porque queremos saber cómo es que él, en una idea tan, digamos, innovadora, y además exporta estos vinos a Europa, se le ocurre exportar vino sin alcohol, con lo difícil que es a la gente que consume vino. Por supuesto que también le gusta el hecho que tenga su pequeña grado alcohólico, qué sé yo, pero en este caso no lo tiene, ¿no? Así que, bueno, vamos a meter dentro de esta reunión, ¿cierto? A Andrés, que nos está esperando desde el otro lado, para que nos cuente su historia. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Hola, Oscar. Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, partamos inmediatamente. Yo quiero puro saber cómo fue que creaste esta marca de vino sin alcohol. Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, ¿eh? A ver, esto nació como, en realidad, ver una necesidad insatisfecha, en realidad. Yo dejé de tomar alcohol y me puse a tomar cosas sin alcohol. Y pillé en un principio las cervezas, que había varias marcas, qué sé yo, que llevaba más tiempo en Chile, la historia de la cerveza, 6-7 años. Y en realidad, en un viaje, vimos que en Europa había muchos productos sin alcohol, vino sin alcohol, algunos destilados sin alcohol, harta oferta y harta demanda, que era distinto a Chile. Y yo, en el fondo, vi una oportunidad y dije, chuta, sé que Chile es un país vitivinícola por excelencia y producimos una serie de vinos y no tenemos vino sin alcohol. ¿Por qué? Y llegué a Chile de vuelta y me empecé a averiguar y qué sé yo, y empecé a investigar distintos tipos de formas de desalcoholizar, etcétera, y ahí empezó a correr la bolita y así nació un poco, el año 2017 fue. O sea, me quiero detener un poquito en lo que dijiste, que nosotros no, sí, normalmente lo nombramos dentro del programa, las entrevistas que hemos hecho, y que tiene que ver con esto de que hay algo que no solamente tú lo haces. Y es un mensaje también para toda la comunidad, digamos, no necesariamente por esta cosa de tener que ganar dinero ni nada, sino que hay una transformación en ti, un tema de que tú dejas. También, sí, hay una necesidad personal, claro, de que yo, en el fondo, como consumidor, como cualquier consumidor, busqué alternativas a las cosas con alcohol, a un vino, que estaba en un asado y quería tomar una copa de vino, qué mejor que una copa de vino para acompañar un asado, pero no tomé alcohol. Entonces, vino sin alcohol, ¿dónde hay? No existe. Pero ¿cómo Chile no existe? Y ahí nació la oportunidad, en el fondo, de esa necesidad insatisfecha, esa oportunidad que está ahí dando bote. Oye, y a ti, cuéntame, ¿qué te pasa cuando efectivamente, para las personas que nos ven y que nos escuchan, primero viene una transformación personal y luego descubres esto y dices, la oportunidad, dices, oye, me tengo que dedicar a esto, esto está genial. ¿Te pasó algo así? Yo estaba en el fondo en un igual como en un intervalo laboral, porque yo me dedicaba a otra cosa antes y había vendido, qué sé yo, y estaba viendo otras cosas, viendo oportunidades en el fondo, pero esto como que no lo estudié, no me cayó como que se me ocurrió en realidad. Te das cuenta de una necesidad como consumidor. Y de una oportunidad que vi, en realidad, eso es. Vi una oportunidad y empecé a averiguar. Bueno, pero no es menor, de hecho nosotros siempre lo comunicamos acá en el programa, que es que
ojo con las personas que emprendemos, que es que hay que estar muy atento con las sensaciones, con lo que está pasando con nuestras vidas, con nuestro entorno, porque en algún momento hay una oportunidad. Y tú la encontraste Sí, pero ¿sabéis qué, Oscar? Hay mucha gente que dice, chuta, sería emprendedor, qué difícil tener una idea. Yo creo que hay mucha gente que tiene, hay mucha idea, pero yo te diría que del 100% de esta cuestión, el 20% es la idea y el resto, el 80% es hacer la pega nomás. Meterle duro y ser consistente, qué sé yo. Así que si aquí nadie, yo no inventé la rueda al menos, ni creo haberla inventado. Esta cuestión es trabajo y trabajo nomás. Claro, ¿Cachai? nosotros le llamamos así como que uno toma una hebra y ahí viene el trabajo, digamos, así como el mundo de la Exacto. innovación. Claro, uno tiene que tener la necesidad de poder tener como algún un deseo de poder levantar, como dice Elon Musk, ¿no? En el fondo, ¿por qué tira los cohetes a la luna? Y es porque, o a Marte en este caso, y es porque tiene que todos los días estar pensando en una gana de un gran proyecto para poder incluso levantarse cada momento y cada día, digamos, ¿no? Y tú lo tienes con tu marca Sincero. Y esto me Sí, estás claro. contando que es hace muy poco, digamos, ¿no? Esto es del 2017. Este es del 2017, sí, y empezamos de poquito con una sola variedad que era Cabernet Sauvignon. También, como toda pyme, como todo emprendimiento, tuvimos los problemas del financiamiento inicial. Postulamos unos fondos Corfo que nos fue bien y nos ganamos unos fondos Corfo porque nuestro producto era innovador. Entonces, ahí también eso nos ayudó a ir creciendo. Después sacamos otra variedad que el Chardonnay, después salió la espumante hace un par de años y ahora sacamos hace poco el rosé, o sea, ya tenemos cuatro variedades y nada, pues, y la cuestión se está poniendo entretenida, vendemos acá, estamos exportando, Eso te iba a así preguntar, que... como que posiblemente en este viaje que tú hiciste y te diste cuenta que fuera de Chile, en Europa principalmente, Sí. había mucho producto sin alcohol. Entonces, claro, tienes la idea, te pica el bichito, ya tenías esta Así es. preocupación personal, dices, ya, entonces voy a país vitivinícola por excelencia, digamos, no sé cómo no hacemos vino sin alcohol, pero luego viene este desafío nuevo. Uno cuando tiene esta idea, después viene el ñeque, tienes que trabajar todos los días, como bien decías tú, pero viene este desafío donde posiblemente, por un lado, si lo exporto, ok, ya, pero ¿qué pasa con el consumidor chileno? Porque el consumidor chileno no sabe ni siquiera, hasta donde yo sé, y esto es muy, muy, muy personal, ni siquiera sabemos tomar muy bien el vino, y ahora además sin alcohol. Sí, bueno. La verdad es que en un principio yo cuando estaba en esa etapa como de desarrollo e investigación, me sentía como un poquito loco, no, no, o sea, siempre me tuve fe, pero como que no le tenía mucha fe a este tema. Chile es un país consumidor de alcohol, es de los países que tienen más alcoholismo, qué sé yo. Entonces dije, una categoría súper poco desarrollada, entonces dije, chuta, ¿en qué lío me estoy metiendo? Pero lo que vi en Europa fue súper interesante, o sea, es que hay harto producto, hay harta demanda, hay harta oferta, y la onda de desalcoholizado allá, la onda de vida saludable, de consumir productos sanos, qué sé yo, está muy en boga y creciendo, ¿sí? Entonces no es una moda, ya es una tendencia. Y la venta de vino sin alcohol en España, en Inglaterra, qué sé yo, son crecientes, porcentajes crecientes. Entonces dije, Chile, ¿por qué no? En el fondo. Bueno, pero ahí viene un trabajo doble, en el sentido de que, ok, tenemos esta idea, la estamos desarrollando, hay trabajo, ¿cierto? Y vamos exportando y tal, pero luego, ¿cómo nos hacemos cargo posiblemente del mercado chileno? ¿Cómo ha sido ese? El mercado chileno que ha habido que ir como, entre comillas, educándolo y capacitándolo, porque no conocía este mundo. Es una categoría muy desarrollada y olvidada ahí en la pieza trasera. Entonces, claro, eso significa inversión de trabajo, inversión de tiempo, inversión de plata también, porque ahora hay unos poquitos más actores, pero en un principio, en 2017, estaba yo solo, lo que es bueno y malo. Bueno, porque vendo yo solo, pero malo porque tengo que hacer yo todo el esfuerzo de crear esta categoría, ¿sí? Entonces, es harto el desafío. Pero ha sido interesante, súper entretenido, y la verdad es que en Chile ha ido aprendiendo. Y si tú vas, por ejemplo, a algún supermercado o alguna tienda de vino, qué sé yo, ya no hay una marca, hay varias, hay importados también, no está la sola cerveza, también hay espumante, hay vino. Entonces, es todo un mundo que ha ido creciendo y desarrollándose. Ya. Entonces, yo a Sincero lo encuentro, como acabas de decir, lo encuentro en los supermercados. ¿En qué otras tiendas o solo Sí, supermercados? en supermercados los más grandes, qué sé yo, no sé si se pueden decir, no tengo idea. No, sí, por supuesto. Ah, ya, están en el Jumbo, en el Líder, estoy en los supermercados 10, que son más especialistas en vino, estoy en tiendas de vino,
¿qué más? Ventas online, también vendo por el carrito compras de mi página. Ya, ¿Y cómo te Por dio varios con la canales. pandemia? ¿Cómo te dio con el tema de la pandemia? Mira, la pandemia obviamente nos bajó un poco, pero el canal online nos subió porcentualmente como al triple. Claro, no alcanzaba a cubrir la baja venta del retail, pero en realidad fue como más corto. No, no, no fue especialmente un producto que se vio muy afectado, te diría. No, no. Así que, y afuera, porque como te conté, nosotros portamos el ciclo del COVID, la primera ola, digamos, fue como más corto. Entonces yo pasé como 3 o 4 meses sin saber nada mucho de mis clientes afuera. Pero después ya empezaron a aparecer, a abrir restaurantes, ¿cachai? Y entonces, por supuesto que tuviste que meter inmediatamente en la tecnología del e-commerce, vendiendo por internet a través de la página. Sí, claro, sí, así Claro. es. Y Con nosotros llegamos a todo Chile a través de nuestro e-commerce porque con algún courier lo despachamos de Arica a Punta Arenas, Ya. ¿cachai? Mira, te quiero compartir un presente de nuestro. No sé si lo estás viendo en pantalla. Sí. Una botella de Gali kombucha. Dale kombucha. No sé si las conoce, digamos, ¿no? Que Sí, las viene. conoce y vi el programa de Alejandro el otro día. Ya. Es parte de nuestra comunidad también, de Esto se prendió, lo entrevistamos. Y él nos dejó este presente de manera sorpresa, digamos, ¿no? Para el próximo invitado que en este caso fuiste tú, así que al Ah, parecer pero va a llevar, mira. no sé si, no sé cuántas botellas serán, digamos, ¿no? Pero va a tener un Yo presente. veo como 12, yo veo como 12. Lo veo como 12, claro. Así que lo pongo ahí en pantalla y también aprovecho de mandar un saludo a Martín, quien es el fundador de Gali Kombucha y que nos dio este obsequio, digamos, ¿no? Que semana a semana hacemos para que también la comunidad de Esto se prendió vaya Oye, creciendo. eso, este regalo lo agradezco mucho y muy buena sorpresa, pero me pone un poquito la soga al cuello, así que me obliga a poner otro regalo que esté a la altura para el siguiente invitado. Así Mira, que cuento con ello de todas maneras. vamos a tener entonces para el próximo invitado. Para el próximo invitado me encantaría. Yo tendría que entrevistarme a mí mismo para poder yo recibir de Oscar para Oscar el regalo, digamos, de Andrés Duval, que es este vino sincero, digamos, que es el vino sin alcohol. Oye, para ir terminando, cuéntanos tus redes sociales, queremos aumentar tus seguidores, queremos difundirte a través de todas las redes sociales digitales, así que Sí, pues cuéntanos nosotros de cómo estamos aumentar. en Instagram, en Facebook, a través de nuestra cuenta arroba sincero-vino y nuestra página es sincero.cl. Claro, yo. Sincero se escribe la S primero y la Z segundo. Eso. Sincero. Claro, eso repitámoslo. S primero y la segunda es Z. Z. Claro, es como un juego de palabras, un poco de la palabra de sincero, sinceridad y el cero del cero alcohol con la Z. Ahí está la Sí. marca. Yo estoy viendo la página en este momento. Es de una página que es de muy fácil, se puede utilizar de muy fácil. Está toda la información, están las características, cómo lo Sí, elaboran. pues está un poco la explicación del proceso, hay harta información entretenida de información nutricional, no, hay hartos datos ahí, las fichas técnicas, obviamente el carrito compra por si quieres comprar. No, por Hay supuesto. De eso se trata, pero antes de comprar, informémonos y está todo ahí en la página para que. Está todo ahí en la página y también está mi correo en la página y cualquier persona que quiera saber o preguntar, yo estoy súper abierto a atenderlo. Súper. Muchas gracias, Andrés, por haber compartido con nosotros, haber aceptado la invitación de Esto se prendió y contarnos la historia de cómo nació Sincero, este vino sin alcohol. Dale, pues, Oscar, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Que estén muy bien. Chao. Chao.